Okay, good evening. Hello, everybody. Welcome again to English classes for level 8. Hello, hello, everybody. Can you hear me? Fine, and you? Okay, please, only just a minute. Remember, please register your attendance. Please, everybody, register your attendance. The code for today, please. Everybody, register your attendance. The code for today, it is 6, 7, 8, and 9. The code for today, 6, 7, 8, and 9. Please check up in your chat, maybe. Look at here, the code for today, it is 6, 7, 8, and 9. Everybody register, please. Hello, everybody. Welcome again to English classes level 4-8. Today, now we are going to begin, and now we are going to review unit number 10. In unit number 10, now we are going to develop the contents, and the principal topic, it is WhatsApp, okay? But everybody register your attendance first. Everybody register your attendance. The code for today, it is 6, 7, 8, and 9. Okay? Please, everybody register. Remember, today, first, I'm going to give your evaluations about the first term, okay? Please, first, I'm going to review your grades. You're going to review your evaluations about first grade, okay? Just please. Please register your attendance. Remember the code for today. It is 6, 7, 8, and 9. Okay, first, now we are going to establish your evaluations or your score about class participations. Remember, I said that I have to evaluate your participations. Recuerden que yo les dije que yo debo calificar su participación en clases. Entonces, siempre trabajo el primer término, siempre les dejo que ustedes se autocalifiquen. Es decir, voy nombre por nombre y me dice qué calificación usted merece en su participación. El primer término siempre ustedes se autoevalúan y el segundo, cuando yo ya les conozco bien, califico yo. ¿Ok? A cero. A cero, are you in class? Okay, please tell me your score about your participations. Dígame la calificación que le pongo en su participación durante el primer término. Autoevalúese. Señorita Cero, dígame su calificación de su participación. Hello. Sí, niñas. La señorita Acero Elizabeth, ¿cuánto le pongo en su calificación? En su participación de clase durante el primer término. ¿Cuánto se pone usted? En participación. Ya, dígame la nota, por favor. Ya,
La primera se autocalifican ustedes. La segunda sí califico yo. Arcos. Jenny. Yo dije acero, Elizabeth. A ver, acero, Elizabeth, ¿cuánto se pone? Necesito que me ayude rapidito para yo después mostrar calificaciones y poder comenzar el segundo, al nivel 10, a la unidad 10, por favor. A ver, necesito que se pongan su, se autoevalúen en cuanto a participación. Empecemos otra vez. Acero, Elizabeth. Si no me dice la persona, califico yo. Pero yo califico bajo porque no me dice cuánto le pongo. El que no me dice, le pongo 7. Acero, Quilumbaquín, Elizabeth. ¿No está cero? Abra en micrófonos. No está cero. Arcos. Arcos, Jenny. Gracias. Arcos, Rosa. Arcos Rosa. ¿No está? Califíquele. Ya. Yeah. Arma Ceballos. Catherine. Gracias. Armas Joana. Armas Joana. Hello. Si no está, califico y pongo la base. Bautista, Natalie. Caicedo, Steven. Caicedo, Steven. Remember the code for today, 6, 7, 8, and 9. Caicedo Tapia, ¿no está? Califico yo. Calderón, Rosa. Calderón, si no están, estoy poniendo la base. Calderón, no están. Catota. Catota Yajaira. No tengo estudiantes en clases. Catota Yajaira. ¿No? Ceballos Escobar Ego. Ceballos Enríquez Edgar. ¿No está Ceballos tampoco? No hay alumnos en clases. Yassi. Yassi Guadalupe. ¿No hay? Yassi Guadalupe. No hay. Chávez Muñoz. Chávez. Okay. Claudio Jocelyn. Claudio Jocelyn. Claudio Jocelyn. Cuascota. Catherine. Cuascota Catherine. She's absent. Dávila, Zaida, Dávila Zaida, absence to, Duchisela, Duchisela Jorge, Duchisela Jorge, ¿no? Egas Estefanía. (Risa)
Okay. Ya, okay, Flores. Flores Mariela. Mande. ¿Cuánto se autoevalúa usted en su participación, por favor? Ya. Gordillo. Gordillo. No estoy en la clase, Gordillo. He's absent. Guanatasi. Guanatasi Blanca. Bueno. Okay. Guzñay. Ya. Isa Mayra. Ya. Machay Lilian. Meneses Barrera. Meneses Barrera. Molina Pinto. Molina Pinto. Molina Pinto. Sí. Montenegro Verónica. Montenegro Joana. Montenegro Piedad. Montenegro Piedad. Moriano Norma. Mosquera Olga. Muñoz Néstor. Muñoz Néstor. Muñoz Jessica. Muñoz Jessica. Muñoz Jessica. Pongo la base. Murillo. Murillo Ana. Estoy en Murillo, por favor. Murillo Ana. ¿No? Ordóñez Cintia. Parra Alexandra. Parra Alexandra. ¿No? Parra Alexandra. Pilataxi Evelyn. Pilataxi Evelyn. ¿No? Pilataxi Catherine. Pilataxi Catherine. ¿No? Pilco. Pilco Gladys. Pilco Gladys, ¿no? Portugal Carlos, Portugal Carlos. No tengo estudiantes en clase. Portugal Carlos. Julio Paxi Paulina. Estoy terminando la lista, por favor. Julio Paxi Paulina. Kinga Génesis. ¿Cómo está? Gracias. Quispe Carla. Ya. Recalde María. Recalde María.
Rodallega, Marta. Okay, nine. Okay. Sánchez. Catherine. Sánchez Christopher. ¿Y Catherine? Buenas noches. Silva Yadira. Ay, Silva Yadira. Simbaña Silvia. Simbaña. Le ponemos la base entonces. Simbaña Taco. Okay. Soria. Soria, Mayra. Okay, Tamayo. Tamayo, Carla. Okay. Tixi, Diego. Tixi, Diego. Tixi, Diego. Vallejo, Carlos. Thank you. Vázquez, Carlos. Vázquez, Carlos. Vázquez, Carlos. Vega, Rosana. Vega, Rosana. Vega, Angelina. Yucha, Miriam. Okay. It is 7:15, 7:15. Vamos, a cero. Las personas que puse la base, la última que pasa si no se queda con la base. A cero, Kinumba King. Your score. Ok. Armas, Joana. Armas, Joana. Segundo llamado se quedó con esa nota, ¿no? Caicedo Tapia. Caicedo Tapia, ¿no? Calderón Rosa. Yajaira. Catota Yajaira. Ceballos Edgar. Ceballos Edgar. Chasi Guadalupe. Chasi Guadalupe. Chasi Guadalupe. ¿No? Claudio Jocelyn. Claudio Jocelyn. Guascota Catherine. Guascota Catherine. ¿No? Allá. Dávila Zaida. Duchisela, Jorge. Duchisela, Jorge. Gordillo. Humberto. Gordillo, Humberto. ¿No? No sé acá. Muñoz, Jessica. Muñoz, Jessica. ¿No? Murillo, Gavilanes. Murillo Gavilanes. Parra Tupiza. Pilataxi Evelyn. Pilataxi Evelyn. Pilataxi Katherine. Pilataxi Katherine. Filco Gladys. Grenin. Portugal Carlos. Portugal Carlos. Julio Paxi Paulina. Julio Paxi Paulina.
Sin baña Silvia. Sin baña Silvia. Julio Paxi. Sí. Sin baña Silvia. Derecho. Okay. Soria Mayra. ¿Cuándo le pongo? Ya, no se les califica. Tixi. Tixi Diego. Tixi Diego, ¿no? Vázquez Cepeda. Carlos. Ok. Your score, your evaluations and your participation. Ay, ok. No more. Ok. Ahora sí les indico el cuadro de sus calificaciones, por favor. La tercera llamada ya no había, solo había dos. Ceballos. A ver, Ceballos. Ceballos, ¿cuánto le pongo? Ceballos, Ceballos. Ya. Otra one. Caicedo. Caicedo. Ya. Ah, ¿someone else? ¿Alguien más? ¿Someone else? No. Ok. Ahí voy a poner sus calificaciones. Ahora sí ya voy a compartir. No cambia una sola calificación después de compartir. Okay. Please, can you see this one? Please, here. Please, as you can see, your evaluations about first term. Okay? Look at here, it is your grade book. And here, you have to use the student's name, class participations. Remember, it is maybe you have to evaluate by yourself. Second one, YouTube platform. Number three, English Central. Other one, unit test 7, 8, and 9. And the last one, you have here the test about first person. Okay? Look at here, you have to use a zero. You have to use the final score. The final score. It is like this. Okay? Why? You have to say teacher and you have the final score. But remember, you have to use two grades. Maybe the final score in this, 5 points. And the final score, maybe you have to use with the second term, you have to use here. ¿Ok? Aquí debería estar el final score, pero cuando yo ya tenga los dos parciales. Entonces vamos a utilizar el primer parcial, que es el de aquí, ¿no? Porque después voy a poner el segundo parcial que me dará el final. Entonces, a 0, 8.5, Arcos, 7.7. Arcos Jenny, Arcos Rosas, 7.3, Armas, 8.3, Armas Joana, 7.7, Bautista, 8.4, Caicedo, 4.9, Calderón, 6.5, Catota, 7.9, Ceballos, 9.2, Chassis, oh, voy a hacer Chassis Guadalupe. Chassis Guadalupe, ¿y en clase? Pero ahorita me dijo la nota de. Ah, entonces es lo que le pongo por lo que no habló, ¿no? Y ya.
Ya, no le pongo retirada, pero eso tiene que ver la administración de la secretaría, ¿no? Okay. You have here Chávez Juan. Chávez Juan. 9.1. Igual debe ser Claudia entonces. Porque no tiene notas, Claudia. Cuascota, 8.5. Dávila. 9.1. Igual debe ser de acá. Puchela. Eso no están con notas. Puchela, ¿no? Duchisela, acá vamos. Egas, 8.3. Flores Mariela, 8.9. Debe ser otra persona que está retirada, que solo le puse la voz. Ok. Guanotasic, 9.2. Guzñay, 6.5. Isa, 8.7. Machay, 9.4, Meneses, 7.9, Molina, 8.5, Montenegro, Verónica, 8.3, Montenegro, Joana, 6.4, Montenegro, Piedad, 6.8. Moriano, 8.7. Mosquera, 8.5. Muñoz Néstor, 6.9. Muñoz Jessica, 7.5. A ver aquí, ¿quién es? Murillo, ¿qué le falta a Murillo? Murillo, ¿are you in class? Murillo, ¿are you in class? No, tengo que revisar. Okay. Ordóñez, 8.5. Parra, 8.6. Pila Taxi, Evelyn, 7.9. Pila Taxi, Katherine, 8.5. Pilco, Gladys, 8.7. Portugal, Carlos, 7.6. Juliupaxi, 8.3. Kinga, 8.7. Quispe, 8.9. Recalde, 8.9. Rodallega, 8.7. Sánchez, 8.3. Sánchez Christopher, 8.6. Silva, 8.9. Simbaña Silvia, 8.5. Joana, 8.3. Soria Alejandra, 5.5. Tamayo, 7. Tixi, 5.9. Vallejo, 9.1. Vázquez, 7.9. Vega Roxana, 8.7. Vega Angelina, 9.1. Anyucha, 8.7. It is your evaluations in the first term. Las sus evaluaciones en el primer parcial. ¿Okay? Pueden revisar. A ver, espero, voy a explicar algo nada más antes de darles la palabra. Pruebas que hayan pasado no voy a volver a tomar. Si el examen no dio, usted tiene que hacer solicitud, aunque todos no dieron el examen. Abrí plataforma UTI, sin embargo, la mayor parte les he puesto buena calificación, pero desde este término califico ya todo lo que van haciendo, se califica todo lo que ya van haciendo en la parte del collaborative, pues sí se califica los interactive, todo va a ser calificado. Y el segundo, porque el primero solo era de prueba. El segundo ya sabemos cómo trabajar, ¿sí? Les escucho.
¿Pueden tomar la palabra? Dígame. What is your evaluations and participations, please? You have to evaluate by yourself. A ver, Muñoz, Jessica, ¿cuál es su evaluación personal de su participación? Okay. Yeah. Entonces ahí le subió, creo que a 7.7. ¿Ya? ¿Alguien más? Dígame. Dígame. ¿Su nombre? Catota, catota. Let me see. Okay, what is your evaluation? Okay. Orwan, ¿alguien más, por favor? Okay, no more. Vázquez Carlos, dígame. ¿Vázquez Cepeda Carlos? Ya. Yeah. ¿Qué pasó? Someone else? ¿Alguien más? Carlos Vallejo. Vallejo. Acevedo, 9.1. Someone else, alguien más, nadie más. Bueno, de todas maneras, al terminar la clase les voy a compartir el Excel al grupo para que tengan, ¿no? Dígame. A ver. Déjame ver en qué tiene, le puse 7. Sí, evidentemente tienen el English Central. A ver, rapidísimo. La primera parte era por hoy. Estoy. Mira, vamos a revisar. Recuerden que les dije que si tiene pintado todo, vamos a poder ver el avance, ¿no? Turn off microphones. Apaguemos micrófonos, por favor. Sí. A ver, ¿cómo me dijo su apellido? A ver, Sánchez Catherine. Vamos a ver qué pasó, por qué le he puesto 7. Déjame bien si su apellido pasa por ahí. Sánchez Catherine. Aquí no está. Vamos acá. Ah, pero déjame ver, este creo que es primero. Déjame ver en qué nivel estoy. Ah, es de la clase 2. Vamos a la clase 1. A ver, ahí sí empecemos. A Esteban Sebastián, le puse calificación, pero creo que le voy a bajar por sordo. No ha tenido apellido y me toca buscar entre un montón de estudiantes, ¿no? Sánchez. Es Christopher aquí.
Sánchez Catherine. Como usted puede ver, tiene 88% en la unidad 7, 86% en la unidad 8 y en la unidad 9, 88%. As you can see, como usted puede ver, los estudiantes que tienen 10, ¿recuerdan que les di hasta el ejemplo que debe estar pintado así? Porque tienen 100%. Usted no las ha terminado. Usted las ha hecho hasta un cierto punto, pero por eso no le pinta nada. Falta la unidad 7, falta la unidad 8 y falta la unidad 9. Eso quiere decir que algo le falta. De la unidad, claro. Tiene que salir el 100%. Está como está aquí con sus compañeros. Mire. Y no, y debe estar pintado de naranja incluso. Bueno, okay. ¿Tienen alguna duda más, chicos? Les voy a mandar más después. Les mando este Excel a su grupo para que tengan como evidencia. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué pasó a la clase, por favor? Buenas noches. Six, seven, eight, and nine. Six, seven, eight, and nine. Señor Portugal, in your participations, please you have to evaluate by yourself. ¿Cuánto se califica en su participación? Del primer parcial en su participación, ¿cuánto se autoevalúa? Okay. 8. Ok, ya. ¿Alguien más? Esa la verdad, niña, esa la verdad es que yo ya no, como que no. Esas son decisiones de la universidad y sin embargo se les puso 35 minutos. Es 30 minutos, pero recuerden que yo les dije, tienen 5 minutos más. Y sin embargo yo consideré 5 minutos más saliéndome de las reglas de la universidad, porque la universidad lo pone 30 minutos, un minuto por cada pregunta. La verdad, ahí si yo no lo puedo hacer más, no puedo poner más. Tengo la autorización hasta unos 5 minutos más porque... No sé si cuando ustedes dieron el examen alguien vio lo que yo estaba haciendo. Yo estaba dentro del examen con ustedes. Y yo estaba viendo el momento que termina, el momento que usted saca una calificación. No sé si alguien miró lo que yo estaba haciendo ese momento. Entonces, yo tengo la autorización hasta unos 5 minutos más ponerles. Más allá no, porque el examen, quien lo pone y quien lo hace la configuración es la universidad. Y es en todos los niveles. O sea, eso ya es decisión de la universidad, no es mía. Es por eso que también las pruebas de unidad son 10 minutos para irles como que ya anticipando el examen, que es un minuto por pregunta. ¿Ya? Y sin embargo, sus calificaciones de examen no son tan bajas. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si no, me permiten pasar ya a la unidad 10. Dígame. No le entiendo nada. Tal vez si es que me ayuda hablando un poco más alto, ¿hay algo que interfiere ahí? No la escuché. Claro, y ahora sí vamos a empezar la 10 y empieza a hacer usted la 10. Vamos la 11, empieza la 11. Vamos las 12, las 12. Ahora no va a haber. Ajá. Usted tiene, ahorita tenemos 3, 4 clases más.
Es decir, tenemos unidad 10, unidad 11, unidad 12 con revisión y examen. Son cuatro clases más porque a final de este mes terminamos el módulo. Porque recuerde que es intensivo. Ajá, hasta la 12. Las 7, 8, 9 ya están realizadas y están evaluadas. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, entonces, vamos a seguir con la clase. Se cierra calificaciones, por favor. Okay, please, everybody go to the platform. Vamos todos a la plataforma, por favor, a la UTI. Just, pues se me salió el momento en que estábamos viendo calificaciones. Un minuto, por favor. Okay, please, that we are going to begin with unit number 10. And in unit number 10, please, everybody go to study material. Everybody go, please, you have to work in your platform, in UTI's platform. And here, you have a study material. Everybody go, you have to give a click in a study material. And in a study material, that we are going to review. Okay, Charles. Internet un poco lento. You have to go to the study material. Okay, but here, look at here, in a study material, you have to go to unit number 10. And in unit number 10, you have to use WhatsApp. WhatsApp, it is equal what's happening or what you're traveling. We have the same meaning. WhatsApp, it is equal what you're traveling or maybe what happened. We have the same meaning, okay? And here, you have to study in this unit. We are talking about use present perfect and present perfect continuous. The use of since, for, and in, and you have to review, learn vocabulary related to movies and present perfect with already and still, okay? Remember, the first part, you are talking about speaking. It is an speaking practice. Remember, all the students participate in your class because you need an evaluations and the final term. And said, before you begin, answer these questions according to the pictures. So, everybody, look at here. You have four pictures. And said, have you done this thing lately? What else is happening in your life these days? Have you been out with your friends? Or have you seen a good movies? Have you had an party? And have you been any concert? If you notice here in grammar, you have to review perfect tense, present perfect tense. And look at here, what do you see in picture one? Please, what do you see in picture one? What do you see in picture one? Volunteers? Okay.
Okay, what do you see? What do you predict about this picture? What do you predict? Okay, but in English, maybe they are sharing. Okay, I can see in a group of people. Maybe they are celebrating something, an event. And maybe they are happy, they are drinking maybe in a milkshake or maybe in an ice cream. What do you predict? What do you see in picture one? Maybe you have said, remember, now we are stayed at home because we are maybe now we are in pandemic, and maybe it is not safe in order to live out with your friends now. So only what do you predict in picture one? Okay, maybe they are in a restaurant or they are in a bar. Okay, thank you. Other students, what do you see in picture one? What do you predict? Okay, Miss Ordóñez. Okay. Okay, 7 months ago. Okay, what else? Other students? Thank you, Miss Ordóñez. Okay. I said, talk about picture. Okay, what do you predict? Okay. Thank you. Thank you. Okay, other students, what do you predict in picture one? Other? Maybe. Montenegro. What do you predict in picture one? No? La taxi. No. Okay. Your name. Okay, Miss Sanchez, Catherine. Okay. Thank you. Okay, picture number two. What do you see? What do you predict in picture see? And said, have you seen good movies? Picture two. Other students. Okay, but I can see maybe many people. They are watching any movie. What else? Maybe the movie is exciting or the movie is interesting. What else? Have you seen good movies? Have you seen good movies? Maybe. Now, most people are at home. And maybe, have you seen good movies? Volunteers. Okay. Okay. Okay, talk about it. Okay. Mention some good movies. Mentions good. Maybe good movies mentions which are good evening. Okay, good evening.
Okay. Nah. Romantic movies, thrillers. Thank you. Thank you. Maybe you talk about movies, thrillers, comics, actions. You have to dramatic. You have to use other one, Western movies, okay? But if you talk about movies. Okay, picture number three. What do you see in picture number three? Okay, they're in a party. Dancing, they are celebrating something, they are so happy. I can see many couples. Other people only, he's watching the other people, they are dancing. What else? Okay, what else? Okay, I listen. Okay, Marta. Husband, okay, thank you. Other students participate, picture number three. Okay, Chavez, talk about. Okay, be quiet. Turn on microphone, please. Again. Please turn on microphones. Apágueme micrófonos. Estamos oyendo todo. Okay, picture. Okay, continue, please. Chávez again. Any party? Emergency, okay. Okay, Miss Quispe, Carla. Okay. Okay, Miss Recalde. Ya. ¿Cuál es? Dávila Daira. Okay, did you know? Friendship. And the last picture. What do you see in picture? Okay. The last picture. Okay, hello. In the last picture, what do you see? What do you predict the last picture? You say, have you been to any concert? Have you been to any cancer? Okay, Miss Carla. Now, okay, but you have to use now. There is virtual, there are many virtual concert. Okay, remember, maybe you can. Okay. Okay, Edgar. Okay, thank you. But you have to use in a past event. Okay. Thank you. Okay, now we are going to begin with grammar. Now we are going to review present perfect and present perfect continuous. You have to use this one. Let me see some slides about this grammar. Let me see. Just a minute, please. Espérenme un minutito. Comparative, conditional, describing.
Only just a minute. Okay, but you have here present perfect tense. Okay. Let me share with you. Today, now we are going to review present perfect versus present perfect continuous. But first, just a minute. Esperemos un ratito que se abra nada más. Un poco lento los internet, se van dañando, está bajando. Esperamos un ratito que me está dando un poquito de problema el internet, no sé a qué se deba.